El Centro Escolar Cantón Cara Sucia finalizó un año escolar más con un acto de clausura, evento que dio lugar a muchos puntos, tanto de información importante que el alumno y los padres de familia tienen que saber en cómo los alumnos deben presentarse a la institución y cómo los respectivos encargados participarán en las diferentes actividades durante el próximo año escolar. También se realizó la premiación a los alumnos más destacados y sobresalientes en todos los grados, desde primero hasta noveno. La directora de este centro escolar nos brindó más detalles. Hemos clausurado, ¿verdad?, un año escolar más, gracias a Dios, primeramente, gracias al apoyo de los padres de familia, gracias a todos en la comunidad. Ustedes también son parte de este trabajo y ya hemos tratado de cumplir con dificultades, con triunfos, pero hemos salido. Gracias a Dios, estamos entregando certificados desde parvulario hasta noveno grado, ya que el día martes y miércoles son las, perdón, miércoles y jueves son las matrículas, ¿verdad?, para dejar también ya establecidos los chicos. Tenemos una oportunidad para los alumnos de nuevo ingreso, principalmente los de séptimo grado, que no tienen grado en centros escolares, que solo cumplen hasta sexto, también tenemos una oportunidad para ellos, ¿verdad? Entonces, la verdad que esto ha sido la clausura del año, gracias a Dios. En la institución, ¿cuántos alumnos tuvieron reprobado? Bueno, así en un total quizás tenemos nada más un porcentaje, ¿verdad?, de unos 52 alumnos, unos 52 alumnos de 1.149 alumnos que teníamos en matrícula. Y estábamos escuchando que motivan a los padres a continuar el estudio. La invitación es eso, de que se trabaje con ellos, ¿verdad?, no se deje suelto el estudio, pero que se comparta mucho. El alumno está en un proceso de absorbido tanto por la tecnología, pero en una mala influencia, ¿verdad? No la está produciendo como debe de ser, no la está utilizando como debe de ser, y aparte de eso, afuera está siendo dejado solo por el padre de familia. Yo sé que tiene muchas ocupaciones y mi respeto para ellos, pero deben de compartir con sus hijos. Como también una maestra de esta institución nos comentó. Para el otro año esperamos ser mejor, ¿verdad? Que los niños aprendan más, que los papás sean más responsables y más puntuales para que sus hijos puedan salir adelante, ¿verdad? En su grado, ¿en la mesa que está alumnos que reprobaron? No. Ninguno reprobó, todos pasaron, gracias a Dios, solo una niña de la tarde, pero ella estaba repitiendo, entonces la niña no dio, ¿verdad?, para poder pasar otra vez a cuarto grado. La satisfacción en los padres de familia también se dejó ver. Pues yo espero de él unas buenas calificaciones y un buen portamiento y gracias a Dios todo estuvo bien, excelente. ¿Cómo fueron los resultados de su hijo en este año? Pues bien, excelente han sido. Por último, se hizo la entrega de los certificados de aquellos que lograron aprobar un año escolar más. Para Cara Sucia Noticias, Maclin Rivera.